bueno, vamos a empezar empacando los llaveritos o accesorios que yo ya tenía listos y todos los que vamos a empacar en esta parte ya, bueno, son en stock, no son de nadie, así que si les interesa comprarlos pueden contactarme por el Instagram de la tiendita y se los pueden llevar. Y pues empezamos primero con las etiquetas. Yo las pongo con una engrapadora a la bolsa, eso para que quede fija y se vea súper bonito. Ya después pongo los llaveritos como de frente con la imagen principal y trato de acomodarlos para que se vean bonitos. Y pues una vez que termino, le quito como el segurito a la bolsa, por así decirlo, para que se pueda pegar. Esto en este caso para que el llaverito no se salga de su empaque. Y pues ya así se ven súper bonitos ya con las etiquetas y bien guardados. Y así es como hago la mayoría de llaveros con foto, porque dependiendo del accesorio es un paquete diferente. Por ejemplo, en este que sigue, que son phone charms, que no tienen ninguna foto y se ve que son como cortitos, van en un pequeño fondo como el que se ve en la pantalla. En un video anterior ya les había mostrado cómo hacerlo o cómo yo los hice. Y pues fijo estos phone charms con un sticker de círculo y los meto en sus bolsas como ustedes ven en la pantalla. Esto, como ven, se ve diferente, pero también se ve bonito. Esto igual para darle como un plus, porque como no tiene foto, de esta forma resalta más. De todos modos, en un futuro yo espero ya como estandarizar este método de empaque y tener uno solo para todos los accesorios, y eso pues lo hace igual como más económico y más ágil a la hora de empacar. Pero en este momento pues lo hacemos así. Igual estos phone charms que acabamos de empacar son como a juego, como para que compartan con esa personita especial, solo que uno es azul y el otro es morado. Estos me encantaron, pero no me los puedo quedar porque son para ustedes. Si les interesa, ya saben que pueden encontrarlo en el Instagram de mi tiendita. Y pasamos con el siguiente accesorio, que igual son unos llaveritos a juego, pero en esta ocasión de BTS. Y pues igual vamos a empezar doblando las etiquetas a la mitad y vamos a ponerlas en la bolsa, en esa como pestañita que tienen ahí. Igual pues con una engrapadora queda súper bien, y pues este es el método que utilizo siempre. Por la parte de atrás tiene el Instagram de mi tiendita y por la parte de enfrente pues nuestro logo. Y pues no sé ustedes, pero a mí me encanta. De hecho, esta fue mi etiqueta favorita porque he estado como cambiándola y viendo cuál le queda mejor, pero esta es mi favorita. Y pues igual que en los llaveritos anteriores, como que trato de acomodarlos que se vean bonitos y ya después pues cierro en las bolsitas. Y se ven súper bonitos, estos me encantan porque son moraditos y ustedes saben que el morado es mi color favorito. Esta fue como a juego, que fue de J-Hope y Jungkook. Igual cuando se juntan como que hacen match y eso me encanta. Y pues básicamente esos son los accesorios que tengo en stock ahora. O sea, sí tengo más y ahorita los van a ver, pero pues estos son los que me faltaban empacar. Y todos estos que ven en la pantalla, que son como otro tipo de accesorios, están en stock, no son de nadie, así que si les interesa pueden contactarme en Instagram. Y pues ya los acomodo en su cajita y eso es todo. Y ahora sí nos pasamos a la siguiente parte del video. Ahora me van a acompañar a hacer este pedido de un llaverito con foto que nos encargó una hermosa ARMY. Igual ya saben que pues ARMY BTS color moradito, todo el sentido. Y pues me pidió color lila y en este caso lo estoy haciendo como con tres accesorios. El primero fue como un colgante, el segundo ya con algunas cuentas y el tercero fue como en un ganchito, por así decirlo, igual con algunas cuentas decorativas. Y pues todo esto lo voy a fijar al segurito o al ganchito que tengo de llavero. Y aunque se ve un poquito rápido aquí, pues básicamente es solo como poner todo en orden. Y con un, no sé, me fue el nombre de esto, pero que es como una argolla. Ajá. Lo pongo en el ganchito. Todo esto con ayuda de pues pinzas especiales para bisutería.
y pues así es como queda. Ahora para la foto tengo que abrir como que el segurito o este pequeño alambrito que tiene en la parte de arriba para ponerlo directamente en el ganchito sin ninguna argolla. Y pues así es como queda. La foto que me pidió es, bueno, de Tai, y me pidió dos fotos diferentes, una en cada lado. Igual, pues para empacar, pues usamos el mismo método, que es pues con la etiqueta, la bolsita, y la vamos a poner engrapándola en la pestañita de esta. Y lo que yo hago siempre cuando tengo que empacar este tipo de llaveritos, pues es doblar la etiqueta a la mitad, porque está diseñada para que se pueda poner con engrapadora a las bolsitas. Igual como que voy acomodando el llaverito de forma que pues se vea bonito cuando lo meta en la bolsa. Y pues una vez ya acomodada y que ya me gusta cómo se ve, pues ya le quitamos como este pequeño segurito a la bolsa y ya está. Ahora, esto es solo como para el llavero, pero cuando es un pedido ya para empacar y entregar, pues es diferente. Aquí le estoy haciendo la notita de pues todo lo que es de los pagos y de su pedido para que no haya ningún malentendido y pues ya saben. Entonces aquí puse lo que compró, el precio y qué es lo que se le cobró. Aquí pues ya me lo habían pagado, entonces pues esto ya quedó y nada más es como que le pongo la notita de para que sepa que en qué se fue todo el pago, ¿no? Y pues ahora empezamos con las inclusiones. Yo le pongo una tarjetita de recomendaciones para cuidados, le pongo algunos freebies, etiquetas y también stickers de regalo. Y pues en esta ocasión yo tengo también este como tipo photo cards de BTS que también van de regalito, una pulsera de regalito. Y pues sí, creo que sí parecen muchos freebies, pero generalmente todo esto sí lo incluye si es de 80s y de BTS, porque son de los que más tengo. Y pues la tarjetita de agradecimiento con su nombre no puede faltar. Aquí pues voy a ponerla junto con la notita y la hojita de recomendaciones con esta argolla. Ahora llegó el momento de ver todos los freebies. Voy a poner este como photo card en un slip para que no se dañe y pues llegue todo bien bonito a la persona que pues me compró. Tenemos también estos stickers y la pulserita. Y todos los stickers que van de regalo también van en una bolsita pues presentable para que se vean bien. También le estoy dando de regalo una pequeña cinta. Y todo esto vamos a ponerlo en una sola bolsa. Va también de freebie una postcard. Bueno, dos postcards, una grande y una mediana. Y pues va todo lo anterior. Y ya una vez puesto todos los freebies dentro de la bolsa, igual sellamos con una de las etiquetas de la tienda. Así es como se ve este paquetito y vamos a poner todo en esta bolsa de papel. Va pues el llavero, los freebies y los documentos importantes, diría yo. Ahora sí, al momento de sellar esta bolsa, pues también le ponemos una etiqueta de nuestro logo. Y pues para hacer todo esto más presentable, también vamos a hacer una pequeña decoración aquí atrás. Y pues yo imprimo estas imágenes bonitas y las pongo ahí con cinta doble cara. Y el toque final, como siempre, es un moño, en este caso de listón blanco, porque nuestra bolsa es café. Y pues solo le hago un moño bien bonito. Aquí generalmente yo lo hago como de cabeza porque siempre me sale al revés. Y pues eso es básicamente todo. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchos besos y cuídense.